representamos al gobierno dominicano en este primer encuentro en el día de hoy. Solo para complementar las introductorias de nuestra vicepresidenta, durante el transcurso de este último fin de semana tuve la oportunidad de repasar o revisar algún recorrido, los recorridos previos de reuniones como estas y de encuentros como estos que desde los años 80 se han venido realizando en República Dominicana. Cada uno de ellos desarrollado en el marco de diferentes momentos, eventos, situaciones en oportunidades complejas, convocadas por diferentes instituciones, pero que al fin y al cabo han arrojado resultados con matices particulares, pero que en oportunidad han logrado inclusive salvar la unidad de la nación y sacar hacia adelante a nuestro país dentro de, por las vías, quizás en aquellos momentos más oportunas. Recuerdo haber leído un documento del licenciado Carlos Dores sobre el diálogo del 1997, con las particularidades que lo convocaron y todo el recorrido que se llevó a cabo. La experiencia última en el que algunos participamos de la convocatoria que hiciera este Consejo Económico y Social en el marco de las elecciones suspendidas del febrero del año pasado, que nos obligó, quizás no con la pluralidad, toda la pluralidad que hubiésemos querido, pero a un encuentro en donde resultados positivos también pudimos lograr. Lo cierto es que en la mañana de hoy ya el país ha logrado una gesta que manda un mensaje que creo poderoso. Es el hecho de que al margen de nuestras diferencias que existen de diferentes tipos, estamos hoy reunidos todos para sacar hacia adelante un conjunto de reformas o para conversar sobre un conjunto de reformas que harán de nuestro país uno mejor. Ya va ganando nuestro país solamente con el mensaje que envía su clase política en este encuentro. De parte del gobierno dominicano, agradecer de manera particular el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes, todas las organizaciones presentes, para dejar a un lado la pasión, los colores, los elementos que nos dividen y abrazar una convocatoria que debe ser de todos. Ese es el espíritu que ha acompañado la convocatoria que hace el presidente Abinader. Que estas reformas no sean de un partido ni de un momento, sino que sean de todos. Parte de las reformas que el presidente Abinader ha colocado sobre la mesa, hay algunas que tienen la necesidad de que puedan permanecer en el tiempo y que los gobiernos que habrán de sucedernos en el tiempo también la hagan suya, como por ejemplo la iniciativa del agua, que obliga a que no solamente podamos conservar mejor el recurso agua, que es uno de los principales commodities de este siglo, sino que también se puedan hacer las inversiones ponderadas a través del tiempo para que cada dominicano y cada dominicana tenga acceso a tan apreciado líquido. Eso requiere de un acuerdo entre todos para que cualquier acción que se impulse pueda permanecer más allá de una gestión gubernamental. Este diálogo sí se convoca en un momento quizás muy oportuno. Primero porque estamos atravesando en el punto último, ojalá fuera así, de un momento que nos une a todos. Una pandemia que no conoce recetas, que no conocemos cuáles son los instrumentos para salir, sacarla hacia adelante, y que hemos ido teniendo que construir ese recorrido entre todos, tanto en República Dominicana como asumiendo experiencias de otras latitudes. Eso obliga a que el liderazgo nacional, por esa particularidad, tenga la obligación de hacer lo propio para poder sacar al país de la forma más resiliente posible, más creativa posible, pero con el mayor nivel de firmeza con miras hacia el futuro. Y además que se convoca lejano de todos los procesos políticos, lo que hace también que las pasiones que muchas veces tienden a generar más distancia entre nosotros, pues no estén tan marcados o tan presentes hoy como sé que pudieran existirlo en momentos en donde ya la definición de los escenarios políticos no pongan en contradicción o a distancia. Señores, el espíritu del gobierno dominicano está plasmado en las notas que los invitamos a este encuentro. No tenemos agendas más que esa, no tenemos formas, la queremos construir junto a ustedes. Con la experiencia que sé que tienen los miembros de este consejo
y muchos de ustedes que tienen un recorrido y que han participado en otros momentos como este, podemos tener todos el grado de tranquilidad de construir las formas de salir hacia adelante. En el plano particular del gobierno, quisiéramos escuchar la disponibilidad, la disposición de cada uno. Sé que algunos tienen posiciones específicas que quisieran. Ese fue, digamos, el ambiente con el que comienza hace poco más de 35 minutos el diálogo convocado por el gobierno dominicano con los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales. Se trata básicamente de plantear 12 puntos que el presidente de la República había enarbolado en su discurso que necesitan del consenso de los partidos políticos. Temas tan fundamentales como tener un ministerio público independiente, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, qué se va a hacer en materia energética en el país, el tema del transporte, el agua, la reforma del Estado en tanto tecnológica en cuanto a servicio a los ciudadanos, son de los puntos que convocan a esta mesa. Están presentes todos los partidos políticos. José Ignacio Paliza hablaba luego de que hablara la vicepresidenta de la República, que en un momento también le vamos a ver un poquito, y que hiciera lo propio otras organizaciones. El diálogo está en marcha, este programa a través de sus plataformas digitales estará transmitiendo de forma permanente todo lo que acontezca en este diálogo convocado por el gobierno, que como ustedes ven, miren cómo ha sido una convocatoria a casa llena. Todos los partidos políticos anunciaron que participarían. Yo comenzaba con esta imagen porque es una cuestión es justamente en este momento que está ocurriendo. Vamos a estar en cobertura con ello y quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía. Vamos a ver ahora, señor director, un momentito, a la vicepresidenta de la República que estuvo presente, a ver algo de lo que ella dijo en el inicio de esta jornada de trabajo que ha convocado a todos los partidos políticos. Yo creo que hay esfuerzos similares en casi todos los gobiernos. Recordamos al doctor Leonel Fernández con la Casa del Diálogo, incluso después de un diálogo nacional convocado. Lo mismo al comienzo del gobierno de Danilo Medina y así sucesivamente. Y los temas generalmente son temas que tienen que ver con la vida de la gente y que son circulares aquí. El transporte, la energía, la institucionalidad. Veamos lo que decía la vicepresidenta que estuvo al inicio de esta jornada de trabajo. Nuestro presidente Abinader, este llamado pronunciado en su discurso del pasado 18 de agosto, en donde él pasó balance de nuestro primer año de gestión. Realmente nos sentimos más dominicanos que nunca al ver cómo todos ustedes han acudido de manera contentos, masiva, para nosotros poder entre todos consensuar cuáles son las mejores ideas y llevarlas a cabo por una mejor nación. Nosotros estamos enfocados fundamentalmente en un proceso en el cual, a través del Consejo Económico y Social, estamos seguros que vamos a lograr ese consenso, esa conversación, esa riqueza de ideas entre todos ustedes, entre cada uno de los sectores, porque así, de esa manera, nosotros vamos a poder elaborar propuestas integrales que vayan a canalizar el mejor éxito en la República Dominicana. Como bien dijo nuestro presidente Abinader, pues aquí todos estamos para buscar lo mejor para nuestro país, dejando a un lado lo que serían cualquier tipo de aspiración personal y poner, como siempre lo han hecho cada uno de ustedes, pues el país. Bueno, ahí están viendo ustedes a la vicepresidenta de la República en el inicio de estos trabajos. Digamos que esta jornada de hoy se espera sea casi protocolar, porque hoy definen cuál va a ser la metodología de trabajo que tengan, probablemente se integren grupos, porque trabajar entre tantísima gente es un poco difícil a veces, si es en una plenaria, si hacen conversaciones permanentes y amplias. Yo debo decir que vamos a estar transmitiendo, mientras sea posible transmitir, supongo que quizás algunas fases de los trabajos en grupos, no sé, esa es parte de la metodología, dirán si será de acceso público, pero por ahora lo está haciendo y es una buena oportunidad para saber lo que ocurre. Así que quiero decir a alguna gente que está en nuestras redes y que está comentando en el chat en vivo, que no está mirando, por ejemplo, al expresidente Danilo Medina, tampoco a Luis Abinader está ahí, o Leonel Fernández, no están. Ellos enviaron cada partido delegados. La Comisión del Partido de la Liberación Dominicana está encabezado por su secretario general, Charlie Mariotti, y así sucesivamente vemos en los distintos partidos. De los partidos, digamos que
minoritarios del país que no pertenecen a ese club de los mayoritarios, que eso no es más que decir que tienen un pastel del presupuesto, una parte. Bueno, pues de esos yo sí he visto que algunos presidentes de los partidos o excandidatos han estado presentes. Entonces, estamos muy pendientes de lo que ocurra con este diálogo. Al final del programa podemos tener un poquito más también, y estaré transmitiendo toda la jornada del día de hoy, o sea que esto es parte del trabajo. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12 dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Aquí estamos para decir la cosa como es. Hoy quiero conversar de varios puntos. Tenemos, yo creo que mucha gente ha hablado de lo que ha dicho el obispo de la diócesis de Baní, el señor Víctor Masalles, que habló y que se refirió básicamente al papel que juega la Iglesia Dominicana en la actualidad. Él se quejaba de una falta, decía, de liderazgo. Otros obispos se han pronunciado al respecto. Mucha gente lo ha visto en titulares. Hoy queremos presentarles también este video. Se produjo esa declaración en esta casa, en un espacio aquí, en Teleradio América. Así que vamos a recuperar parte también de lo que dijo Víctor Masalles, pero no solo de lo que se ha publicado, también habló de otros aspectos. Por ejemplo, otra vez se ratifica una creencia que no le había visto pronunciar de forma directa, pero que esta vez lo ha dicho en la televisión, que es que la pedofilia es una... Él decía que cuando se habla de orientación sexual, orientación, cualquier, nadie puede ser cuestionado, condenado o discriminado por su orientación de carácter sexual. Él entiende que la pedofilia es una orientación. Entonces, vamos a ver eso, lo vamos a ver también con un abogado, porque esa palabra pedófilo tiene un peso que no es una forma de vivir. No, tiene un peso en los tribunales de la República, y el abogado que tenemos aquí ha representado a víctimas de pedófilos, precisamente. Yo regreso de una vez, estamos de vuelta a seguidas. Félix Porte ya está en nuestros estudios. Desde siempre, cada paso lo hemos dado juntos.